Vamos a ir a donde vos pichones. Vamos a ver la paca otra vuelta y tal vez allá vamos a dar. Okay. Aquel día yo me asusté por los pies. Porque muy malo los dos más que con ese pozo. Ah, y ahora me agarro solo. Bueno, ojalá que no vaya a querer desquitarse. Va, a ver si me dio. Ay, no me vaya a querer pegar. Díganme, no te voy a ver nada. Es que no me había visto. Ay, Dios. ¿Qué tal? Todavía me le vas a dar la mano, ¿va? No te cortaba. Sí, somos amigos, charadas. Ah, charadas. Sí. Ah, pues chocala, pues. Bueno, hombre, tranquilícese. ¿Ah? Voy a tranquilizar y no te acordás lo que me hiciste. ¿Pues qué le he hecho yo? ¿Qué le he hecho? ¿Con qué? Todavía me anda doliendo aquí, mira. ¿De qué? ¿De qué? ¿No te acordás que me amarraste los pies? No, yo no los amarré, yo solo andaba ahí. Ah, ¿y no te burlabas de mí? Bien, pero ¿por qué había gracioso? Ah, te amarraba, pa. No, pero como te veía gracioso por eso. Ah, o sea que yo soy tu payaso, ¿ah? No, es que te veía gracioso. ¿Ah? Tranquilízate, yo no quiero pelear. Ni yo no quiero pelear, pero sabes lo que me hiciste, pa. Pues sí, pero es que yo no me lo hice. ¿Qué pues? Hoy estás solito, hoy no andas con otra persona. Ya va a venir por ahí, ya va a venir por ahí. Ay, yo, papá, tú vas a venir. Sí, ¿ah? Ya va a venir por ahí. ¿Crees que va a venir? Sí. ¿Crees que va a venir a defenderte? Hoy yo no. No, si yo solo me puedo defender. Ah, papá, no, es que yo no quiero pelear. Ah, ni yo, pero yo me acuerdo de lo que me hacen, fíjate. Yo cuento también, yo me acuerdo de mí. Ajá, ¿sí? Hoy sí te pingo, suélteme, me rindo, me rindo. Hoy te rendí, pa. En la otra no. Va, yo quería que yo te revoltara, va. No te revolté. No tanto, sí, pero. Qué bonito ese sombrero. Dios, que te caí. Ay, sombrero, que. Ay, que está bien. Es el que me regaló Don Carlito. Oh, sí.
¿Quieres más? No, tanto. Más. ¿Quieres más vos también? ¿Quieres más? ¡Va a venir, te pego! Ya, yo fui allá a Cancún. Yo aprendí mucha más. Qué bonito. Yo aprendí mucha más. ¿Estás despejado, callejón? ¿Qué le pasó, pues? ¿Ah? Si no hay ni gente de bien. No, papi, yo pensé que una vaca estaba ahí. Ay, ya más para que le vamos a tener miedo a la gente. Pues sí, es lo que digo yo. Así que nada debe, nada teme. Pues. ¿Sabe? En la mañana le ha pegado una felada, ¿qué? Yo siento que ahora vamos a ir a... No, dos vacas no, porque muy poquito. Vamos a pelar aquí a unas cinco vacas, y don Carlito. Las pelamos. Y vamos a buscarle todavía para la casa para nosotros. ¿Y sabes qué más podemos pelar? Ajá. ¿Sabes qué le puedo pelar yo? Podemos pelar unas cuatro o cinco. Le puedo pelar, pero en la cara. Y como pega la cara. Aunque sea unos chivitos, pues. Unos terneros. Unos terneritos. Uh-huh. Pero es que no, hombre. Es que lo vamos a hacer leño, hombre. Es que somos mañosos profesionales. Mañosos. No lo vamos a matar de adelante, pues. Mañosos, no, me póngale como más. ¡Ratero! No, es peor, no, ve, es que me trague la tierra ahorita mejor. Mejor pongámosle así como quien dice. Arrastrado. Los lacras, prófugos de la justicia. Y por robar vacas, nada, que pato agarrando gallinas como. Agarrando gallinas como mis palabras no le hagan ruido. Vamos a agarrar tres chivitos. No, tres terneros. No, yo no. ¿Cuatro, pues? No. Ni cuatro, ni cinco. No, bestia. Don Carlito, le vamos a agarrar unos cuatro chivos ahora. Cállese, hombre. ¿Y qué, pues? No somos mañosos, pues. ¿Y qué? Somos prófugos. Prófugos de la justicia. Como quien dice, así, mire. Los más buscados. Ni que estuviéramos en Hollywood. Se dice Hollywood. Yo lo digo así porque así puedo. Rápido me encuentras harina. Mire, lo que yo menos quiero ahorita es encontrar gente. Porque todo. Ahí está mirando una cosa delante. ¿Qué me pegó, desgraciado? Yo escondiendo. Pues sí, vamos. Usted sabe que es un día soleado. Es un día chulada. Y unas 10 vacas, unas 5, las podemos llevar al corral. Pero, ¿y cómo es que usted, pa, no entiende, ve? Y no somos los más buscados, pues. Mira, que uno de azapanes, van allá. Yo siento que es un sope de los restos que dejamos nosotros cuando pelamos las vacas. Estoy preocupado que estoy ya desde ayer, no te veo. No te hallo. Bonita, tú eres mi niña única. No me hagas esto, mía. Aunque yo me siento culpable, pues. No tuve el valor de decirle a ella más antes toda esta verdad. Yo quería. Ahora, yo le quería decir. Pero ella no me quiso escuchar. Laurita, no me haga esto, mira. Usted iba a ser la única heredera de esta hacienda. Hija. ¡Don Carlos! Hola, hola, muchacho. Buen día. Laurita. Hija, ¿qué has hecho? ¡Don Carlito! Le vamos a ir a sacar unas terneras. Laura.
Carlitos. ¿Qué le pasa, pues? Aquí venimos a acompañarlo en su dolor, porque nosotros somos cheradas, somos amigos. Somos ya no lo va a meter a la cárcel, para Carlitos. ¡Ay! Estoy hablando, hombre. Y nosotros hemos vivido la pobreza desde chiquito. Aquí es de que aquí venimos a acompañarlo en su tristeza. Eso. Sí, es que yo estoy decepcionado por mi amiga, no la encuentro, ya la busqué por todos lados. Carlito, esta buena agua es pura mineral, va. ¿Sabes qué quisiera que fuera esta agüita, Carlito? Ah, ya sabes, va. Es agua, un caldito de pollo. De la sequía, ya sabes qué es lo que quisiera yo, va. Un caldito de pollo. No, pues la verdad. Un plato sopa res. La verdad, dígame usted qué quisiera que fuera esta agua, pues. ¿Qué, pues? Tome. Mire, Carlito, yo quisiera que fuera licor para irlos a ahogar en el vino, Carlito. Junto con usted, Carlito. Carlito. Coraje, Carlito. Es que yo ahorita me siento... No me ponga así, hombre, Carlito. Me siento decepcionado. De verdad. Carlito, vamos a tomar a pelar una ternera de las suyas, pues. Para festejar, que se ha ido la ahorita. Aquí hablando bien. No, no es un festejo, Carlito. Creo que me haría bien unos dos calanchacitos allí. ¿Qué? ¡Se caen, pero! Como agua llovida cuando está recién empezando a llover. Un calentón. Cuando está el verano. Pero apaga el polvo. Pero revive la semilla. Es que comer, que esa no es la solución. Lástima que este es agua. La solución es, se llama el aceite que le echan a las motos, tío. Cuando... Pero, Carlito. Usted agarra un parado normal que todo aguambado, no, Camilo. Ando débil, no he comido nada desde hace días, puto, estoy descontrolado. Pero aquí estamos nosotros, Carlito. Nosotros somos cheradas suyas. Nosotros somos cheradas. Y no lo vamos a abandonar a usted en su dolor, en la tristeza, Carlito, que usted tiene, Carlito. Yo ya pensé que no quiero ya. Oye, chico, tú.
Estoy aguantando, pero este. Salí, pues. Ya. Esto es para poder. ¡La cima!